Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Te busco, Señor mío.
manos sin descanso y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, Hijo, y meditando me siento desfallecer, sus regalos párpados de mis ojos y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos, de noche lo pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto, ¿es que el Señor no rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos? Se ha agotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad? Cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las promesas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, de tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Temió el mar, oh Dios, temió el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los enorme y la tierra que tembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, un lado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Señor da la muerte y la vida, un
pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, hace a los adoradores. Para hacer que se siente entre mis pies y que le dé un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos también soberano. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor es un arata de sus armarios, el altísimo reina desde el cielo, el Señor juzgando el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también,
Considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo, Él entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Agradecido así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Dirijámonos a Dios, que quiso manifestar a Jesús resucitado a los apóstoles, y digámosle suplicantes: ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Señor,
puente de toda luz, te aclamamos con acción de gracias en esta mañana, porque nos has llamado a participar de tu luz admirable y nos has querido dar la salvación. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca, para que con nuestro trabajo hagamos más humana la vida de los hombres. Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos, que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos. Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia, para que en toda nuestra jornada nos gocemos en tu alabanza. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor, al renovar en este año el recuerdo del misterio pascual que restituyó a la naturaleza humana en su primitiva dignidad y le trajo la esperanza de la resurrección, te pedimos que nos enseñes a recibir con su amor constante y fiel este misterio con fe celebramos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En este tiempo especial de Pascua, nos reunimos para celebrar a Cristo vivo, Cristo resucitado, que sigue actuando en la Iglesia, que sigue renovando el corazón de sus fieles. Nos ponemos en su presencia, pedimos al Señor en esta misa por la salud de Sara Tamayo Santos, que se pone bajo la intercesión de la Santísima Virgen, también por la señora Lucero, que va a ser intervenida quirúrgicamente, y por todos los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprehender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas.
los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir, no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree, ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Estamos en la segunda semana de Pascua. La Iglesia continúa en un periodo de fiesta, pues permanece el regocijo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el acontecimiento central de nuestra fe. De ahí que, si en la semana pasada la liturgia nos quiso transmitir la experiencia de las personas que se encontraron con el Señor resucitado y nos acercamos a su asombro, a sus titubeos y a sus incomparables alegrías, sentimientos lógicos ante un misterio tan insondable, ahora contemplamos dicho misterio desde otra perspectiva. Ya no solo consideramos un hecho impactante del pasado, vivido por personas de otra época, sino que descubrimos la presencia gloriosa de Jesús vivo y presente en su Iglesia, actuando entre nosotros, personas de este tiempo. La resurrección de Jesús no solo es un hecho histórico, efectuado hace más de 2000 años, es una realidad que afecta nuestra vida aquí y ahora. Es una buena nueva capaz de inundar el corazón humano y de moverle con urgencia para anunciar este acontecimiento con todos los medios y fuerzas humanas y con el poder del Espíritu que se nos ha donado, contribuyendo así con nuestra adhesión al don divino de la nueva vida otorgada con el triunfo de Cristo. Esta semana se nos invita a revalorar el sacramento del bautismo que nos ha regenerado y nos ha hecho nueva creación. El discurso de Jesús a Nicodemo es precisamente una enseñanza sobre el agua bautismal.
Del costado abierto del Señor sale agua, sangre y agua, hecho que evoca un nuevo nacimiento, el cual nos hace partícipes del reino de Dios para tener parte con Él. Recordemos también la frase que dice Jesús a Pedro el Jueves Santo: si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. El sacrificio de Cristo es fuente de vida para toda la humanidad, salvación para los creyentes y manifestación del amor de Dios. Su muerte revela la fuerza de la generosidad de Dios, manifestada de modo perfecto con la propia encarnación de su Hijo. El mismo poder divino entra en la historia humana, se inserta en la limitación terrenal. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Jesús es el hombre obediente hasta el extremo de la entrega de la propia vida. Dar vida es exclusivo de un padre y de una madre. Por eso, Dios ya no se puede concebir únicamente como el Dios creador que ha concluido una obra. Ahora está descansando en un eterno sábado y se ha desentendido de su obra. Es el Padre providente, cercano a sus hijos, dador de vida, cuya esencia es amar. Dios es donación total, sin ningún interés proselitista o nacionalista. Su entrega es por amor. Ahí está el móvil del envío del Hijo y el objetivo salvífico de su entrega. La alianza con Dios, la alianza de Dios con el hombre, va más allá del cumplimiento de unas normas o la pertenencia a un pueblo, pues ahora, por una nueva alianza, se entra en la dimensión del amor y el proyecto de una salvación universal. Dios envía a su Hijo único, y así como en las culturas antiguas el embajador, el enviado, era presencia de aquel que envía, así el Hijo es presencia del Padre. Aceptar al Padre implica recibir al Hijo. Rechazar al Hijo es sinónimo de rechazo al Padre. Por eso, para entrar en la vida, para participar en el reino, es indispensable creer en Jesús. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La salvación es un don ofrecido a todos, sin ningún excluido. El objetivo del Señor no es condenar, pero la aceptación depende del hombre. Entonces, no cabe la indiferencia ni el punto medio. O se está con Jesús o se le rechaza. O se abren las puertas a la vida eterna o se cierran para siempre. La elección depende de cada uno de nosotros al aceptar en la persona de Cristo un proyecto de amor o continuar en la oscuridad de la muerte. La tarea de la humanidad es construir una sociedad nueva, donde ya no hay relación siervos y señores, sino donde todos son hijos, miembros de una gran familia, y Dios es el Padre de todos. Los hijos son libres. Ya no se puede hablar de una obediencia a la ley para ser agradable a la divinidad, sino de una adhesión en el amor. Esto significa vivir en la luz. Mientras el mundo siga promoviendo una realidad donde reina la violencia, la mentira, un orden injusto y medios de opresión, se continúa en las tinieblas. Se vive en el miedo, creando medios para sofocar la luz. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran.
En este plano se va desenvolviendo la Iglesia, una lucha entre las tinieblas y la luz. Cuando nuestras comunidades caminan en la claridad, muchas veces son perseguidas, calumniadas y encarceladas. Cuando se asocian a las tinieblas, son alabadas, promovidas y tenidas en gran estima. La acción de Dios es concreta. A los fieles los libera, les abre las puertas de sus prisiones y los pone en la misión. La palabra de Dios no puede ser encadenada, dice San Pablo. A los partidarios de las tinieblas los deja en su incredulidad. Tendríamos que analizar nuestra vida interior, descubrir cómo vivimos nuestro bautismo y la responsabilidad de ser embajadores del amor de Dios. San Juan Diego fue un ejemplo de un bautizado con responsabilidad y coherencia. La Virgen lo constituyó embajador suyo y le dio confianza para realizar su misión con entusiasmo. Le ayudó a salir de la prisión de sus titubeos y la fe le convirtió en luz para sus compatriotas. Así, la experiencia de resurrección se tradujo en una nueva nación, una Iglesia en camino, la cual también camina entre luces y sombras y lucha para vencer las fuerzas del mal. Seamos valientes, proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. A cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana, por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos. Jesús resucitado, escucha. Por cuantos se esfuerzan para que nazcan un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Por los padres y educadores de los niños de nuestra comunidad, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos. Por Sara Tamayo Santos, que pide a la Santísima Virgen por su salud, que Dios le dé la perseverancia y la fortaleza, que la Virgen Santísima la escucha. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Te presentamos
vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Amen.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar a nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.